Bienvenidos, chicos. Otra vez nos encontramos en este tu canal, Historia y Geografía Peruana. Te saluda tu profesor Paul. Bien, hoy vamos a comenzar el primer tema de quinto de secundaria, el tercer militarismo. Vamos a ver. Bien, en estos días de cuarentena que estamos pasando todos en casa, el Estado ha creído necesario, ante una parte de la población, de negarse a cumplir esta norma, de enviar a los militares a las calles. Y todos tenemos una idea de lo estricto y recta que es la formación castrense. Pues bien, ahora imagínate a uno de esos militares gobernando el Perú en 1930 bajo esa formación castrense. Ese militar que gobernó el Perú en 1930 a través de un golpe de Estado se llamó Luis Sánchez Cerro y él apertura el tercer militarismo. Ahora, ¿cómo llegó a ser presidente? ¿Qué hubo antes de él? ¿Por qué tuvo que dar golpe de Estado? Recordemos. ¿Qué hubo antes de 1930? Fácil. El último gobierno civil que duró hasta ese año fue conocido como el Oncenio, gobernado, dirigido por Augusto B. Leguía, quien había llegado al poder en 1919. Leguía y su famoso Oncenio son considerados por la historia del Perú como el gobierno más largo de toda la República, ganándole por unos cuantos meses a los 10 años y tantos meses de Fujimori. Leguía se había convertido en un dictador, había tomado el poder en el 19 y había pues modificado la constitución de aquel entonces y se había podido reelegir, bastante parecido a lo que había hecho Fujimori. 70 años después. Leguía se había convertido en un presidente bastante poderoso durante esos 11 años. El respaldo de su gobierno se asentaba sobre la estructura económica. Leguía, pues, había pasado a la historia, nunca te olvides, porque es el presidente con el cual el Perú cambió de prestamista. Sí, señor, hasta antes de Leguía habíamos dependido del capital inglés. Y con él pasamos a depender del capitalismo y los préstamos norteamericanos. Leguía destaca mucho por la cantidad de obras públicas que él realiza durante su gobierno. Durante el Oncenio también debes recordar que surgieron dos partidos políticos de bastante trascendencia. El APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista de Mariátegui. Necesito que conozcas esto, porque si bien es cierto, estos partidos nacieron en el Oncenio, fueron rápidamente sus líderes expatriados del Perú para evitar la oposición. De eso se trata, Leguía era un dictador y no aceptaría oposición a su gobierno. Leguía, para mantener a las clases sociales contentas de aquella época, la clase alta, la clase media y la clase baja compuesta por los indígenas, la clase media compuesta por el proletariado y los obreros, estaban dirigidos de acuerdo a cada partido de los que ya había mencionado. El partido que dirigía a la clase media en el Perú era el APRA y el partido que manejaba la clase social baja, ahí donde encontrabas a los indígenas y los demás, lo controlaba o lo dirigía el Partido Socialista. Bien, Leguía mantiene contentos a estas distintas clases sociales por la abundancia de trabajo que había, por las obras que se inauguraban constantemente. Es un presidente que inaugura muchísimas obras y todo lo hace, y todas esas construcciones se hacen o se realizan con préstamos que Norteamérica nos viene dando desde el inicio del Oncenio. También debes saber que se gozaba de cierta estabilidad económica, ya que el Perú tenía un mercado grande en donde enviar los recursos naturales que de aquí salían hacia Norteamérica y a Europa. Sobre todo Norteamérica, que era nuestro principal acreedor. De esa manera, la Leguía se había consolidado en el poder bajo la estructura económica. Pero los días del Oncenio están contados. En el año 1929, Estados Unidos sufrió un
impacto económico terrible, la bolsa de valores cayó y eso pues generó una crisis terrible en Norteamérica. Crisis que se va a sentir en el Perú y tú dirás, profesor, ¿qué pasó? La crisis estalló en Norteamérica y lo primero que quebraron fueron los bancos. Por lo tanto, los préstamos que Estados Unidos nos hacía a través de sus bancos para la inauguración de obras donde trabajaban estas clases sociales que ya te mencioné, dejaron de solventar estas obras y empezamos a sumirnos en parte de esa crisis. Las clases sociales baja y media salieron en innumerables manifestaciones, pues culpaban de esta crisis económica a Leguía. De esa manera, Leguía ve debilitada su famoso populismo, cae y Leguía pues se ve debilitado, se ve vulnerado. Ahora, para rematar esta situación y sacar a Leguía, adivina quién crees que aprovechó este momento para sacarlo del poder. La oligarquía. ¿Sí? Ya debes recordar un poquito. La República Aristocrática o la oligarquía del Perú había venido gobernando antes del Onceño, casi 20 años. Leguía decide terminar con la oligarquía y es por eso que en el 19 toma por golpe de Estado el Perú y se establece, ganándose como enemigos a la oligarquía, pero la oligarquía no podía hacer nada, pues Leguía era muy poderoso hasta 1929. Cuando Leguía se vuelve débil, se vuelve vulnerable debido a la caída de Bolsa de Valores Norteamérica, las manifestaciones sociales lideradas estas por los partidos políticos mencionados, la media con el APRA y la baja con el socialista, ¿no? Debilitan completamente el populismo y el gobierno de Leguía. El Onceño está a punto de morir. La oligarquía entonces encuentra la oportunidad para derrocar. ¿Y cómo lo va a derrocar? Es ahí donde la oligarquía pues se alineará a los militares. O los militares se alinearán a la oligarquía. En Arequipa, Sánchez Cerro, en 1930, aprovechando este caos económico, da un golpe de estado y derroca a Leguía. Rápidamente se traslada en avión, llega a Lima y toma el poder. Sánchez Cerro y la famosa junta militar toman el poder, pero Sánchez Cerro convoca elecciones presidenciales y durante ese año, porque las elecciones se realizarán en el 31, durante ese año, al caer la dictadura de Leguía, vuelven los líderes políticos que habían sido expatriados. Entre esos líderes que llegan, icónicos, está Víctor Raúl Ayala de la Torre, que llega a dirigir el APRA. En el año 1931, Sánchez Cerro renuncia a la junta militar y se presenta a las elecciones presidenciales. Y compite directamente contra el APRA de Víctor Raúl. Escúchame bien, porque si bien es cierto, el APRA había nacido en el Onceño de Leguía, es en este gobierno donde inicia su protagonismo político, va a comenzar a partir de esta fecha, hasta nuestros días. Bueno, no tanto, hasta hace un año. En fin. Es aquí donde de un lado estaba el Partido Aprista de Víctor Raúl Ayala de la Torre, de matiz izquierdista y del otro lado estaba el partido Unión Revolucionaria del comandante Sánchez Cerro, de orientación derecha. Bueno, se inicia la campaña electoral y empiezan a rebelarse y a atacarse ambos partidos, sacando a relucir pues de que el APRA tenía contactos en su composición interna leguista. El APRA acusaba a Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro de posibles elecciones fraudulentas. Y la guerra, pues, entre el APRA de Víctor Raúl Ayala de la Torre y Unión Revolucionaria del comandante Sánchez Cerro se declara abiertamente. Llegan las elecciones presidenciales y Sánchez Cerro, dentro de mucha polémica, logra obtener la presidencia. Y el APRA se convertirá en el principal agente crítico de ese gobierno. Te comentaré que durante el gobierno de Sánchez Cerro, que es muy breve, a los 2 años Sánchez Cerro dejará de ser presidente, inicia una persecución hacia los apristas y sus líderes.
Estos ataques por parte del gobierno de Sánchez Cerro y el APRA de Víctor Roble Latorre llegan a su máxima acción, a su máximo enfrentamiento, cuando en el año 32 Sánchez Cerro, desde su posición como presidente y para reducir la amenaza priista, da la famosa ley de emergencia. Con esta ley de emergencia él logra aprisionar a Víctor Raúl Ayala Latorre, lo que genera una respuesta violenta por parte de los apristas. Logran atentar contra su vida, lo hieren de un disparo, pero no lo matan, lo que motiva que Sánchez Cerro ataque el corazón del aprismo, que en este caso era Trujillo, donde se había manifestado una revolución bastante fuerte, y la represalia en Trujillo fue mucho más violenta. Sánchez Cerro envió al ejército y hubo una masacre allá. La situación, como puedes ver, entre el APRA y el gobierno se puso muy tensa, mucho derramamiento de sangre. En el año 33, para prácticamente redondear estas acciones violentas entre ambos bandos, el gobierno y el APRA, Sánchez Cerro promulga una nueva constitución, la constitución del 33, donde debo resaltar dos cosas. La primera, que gracias a esta constitución ya no se permite la reelección presidencial, el Estado ya no reconocería a los partidos internacionales, y recuerda que el APRA se había formado en México. Entonces, de esa manera, el APRA ya no podría participar de la vida política del Perú. La cosa, si estaba tensa antes, ahora estaba peor. Un año antes, en el 32, el Perú había entrado en un conflicto político con Colombia. Se estaban disputando una zona fronteriza de Leticia y Sánchez Cerro, pues, estaba dispuesto a pelear y envía a su general, al famoso Óscar R. Benavides. Ya te acordarás de él un poquito. Él también, unos 20 años antes, había dado un golpe de estado a Billinghurst, contratado por la oligarquía y había convocado elecciones al año siguiente. Ese mismo general está al servicio del gobierno de Sánchez Cerro y es enviado hacia el conflicto en Leticia. En el año 33, Sánchez Cerro está alistando tropas en lo que hoy, en lo que era en ese momento el hipódromo de Santa Beatriz. Está pasando revista a las tropas para enviar y sufre un atentado que termina con su vida, ¿no? Y como ya te imaginarás, este atentado que acabó con la vida del presidente fue aprista, lo que generó pues que se produzca un magnicidio que muestra claramente la terrible situación política que se vivía en ese momento. Ante la muerte de Sánchez Cerro, tan repentina y violenta, el Congreso decide que el general Benavides debe venir de la frontera con Colombia y terminar el gobierno de Sánchez Cerro. Pero ya vas a ver que Benavides vendrá a ocupar ese puesto y, lejos de dimitir, se perpetuará en él unos años. Bueno, Benavides llega, ocupa el cargo y se quedará como presidente hasta el 39. Y lo primero que él concluye inteligentemente es terminar con el pleito entre la Unión Revolucionaria del difunto Sánchez Cerro y el APRA de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Por lo tanto, cuando forma su gabinete, invita a partidarios de la Unión Revolucionaria y se empieza a reunir también con Víctor Raúl Ayala de la Torre. Pero lejos de apaciguar y calmar el pleito entre estas dos facciones políticas, la pelea entre ambos partidos continuaba. Óscar Benavides también en una de sus acciones como presidente logra tener un acercamiento con la familia Miró Quesada, que en ese momento eran los dueños del diario El Comercio, ¿no? Entregándole cargos diplomáticos a los familiares. Ya conoces esto de congraciarse con los medios de comunicación, ¿no? Para tener pues cierto populismo. Se había vuelto amigo del diario El Comercio, pero la cosa se agravó terriblemente cuando en el año 35 la pareja de esposos Miró Quesada son asesinados por un fanático aprista. Esto generó pues que el gobierno ya actúe de otra forma con respecto a la posición del APRA, la Unión Revolucionaria y el mismo diario El Comercio, pues empujan a Benavides hacia esa tendencia. Convoca elecciones, pero a través de fraude electoral logra quedarse y se va a perpetuar en el poder. Los años que vienen para Benavides están cargados de mucha corrupción. Hay mucha malversación de dinero y en el año 39, Óscar R. Benavides, pues,
decide terminar ya con su gobierno y convoca elecciones donde ganará Manuel Prado Ugarteche, gran amigo de Benavides. No te olvides que la familia Prado era una familia bastante rica. Manuel Prado Ugarteche era hijo de Mariano Ignacio Prado, ¿sí? El presidente que gobernó durante la guerra con Chile y que también dio un golpe de Estado o hizo un levantamiento durante la guerra con España en el 66. Que no te llame la atención porque a lo largo de nuestra historia republicana algunos presidentes han gobernado y luego sus hijos. Un casito nos pasa con Fujimori y Keiko en dos segundas vueltas. Bueno, en el año 39 entonces Manuel Prado Ugarteche será elegido presidente y tú ya sabes que en Europa uno de los eventos más terribles y catastróficos de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pasemos ahora sí a la práctica en clase. Primera pregunta. En agosto de 1930 se sublevó el teniente coronel Sánchez Cerro en el Real Felipe, B, Arequipa, C, Tacna, D, Moquegua, E, Chorrillos. Ya hemos explicado en esta clase que el levantamiento por parte de Sánchez Cerro fue en la ciudad de Arequipa, donde ya se habían iniciado algunas manifestaciones contra el oncenio de Leguía. Leguía en Lima, si bien es cierto, su gobierno estaba debilitado, pero Lima pues era el lugar donde Leguía tenía más poder. Entonces el levantamiento, el pronunciamiento se inicia en Arequipa. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 2. La llamada Revolución Aprista de 1932 a José García Pérez, Luis Sánchez Cerro, Manuel el Búfalo Barreto, José Melgar Vázquez, Villanueva del Campo. ¿Recuerdas que te conté que la guerra terrible que existía entre el gobierno de Sánchez Cerro y el APRA se agudizó cuando en el 32 se da la ley de emergencia con la cual los líderes como Víctor Raúl de la Torre son tomados prisioneros, lo que conlleva a un primer atentado en contra de la vida de Sánchez Cerro? Este atentado falla y como represalia Sánchez Cerro inicia una acción de ataque. En Trujillo se había iniciado un levantamiento revolucionario y Sánchez Cerro no va a dudar en aplastar a esta revolución. Y el líder que inicia esta revolución, este activista prista, fue el famoso Manuel el Búfalo Barreto Risco, ¿no? Que justamente muere en esta acción revolucionaria por parte del ejército de Sánchez Cerro. Pregunta 3. El gobierno de Sánchez Cerro también es calificado como los años terribles, sobre todo porque el departamento más convulsionado fue A, Cajamarca, B, La Libertad, C, Cusco, D, Lima, E, Tacna. Bueno, ya hemos visto sobre la pregunta anterior la revolución que ocurrió en Trujillo, y Trujillo pues pertenece o es capital del departamento La Libertad. 4. Es indicado como el supuesto asesino del presidente Sánchez Cerro. Quiero aclarar que la muerte de los presidentes está connotado como magnicidio, ¿no? Y en el Perú, pues, el primer magnicidio que ocurre teniendo a los presidentes en su cargo, uno de ellos es José Balta, el último presidente militar, y Sánchez Cerro, pues, será otro de los presidentes asesinados en su puesto. El asesino de Sánchez Cerro respondía al nombre de Abelardo Mendoza Leiva. El 30 de abril del 33, Sánchez Cerro estaba pasando lista en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, hoy el famoso Campo Marte, y después, como a la 1 de la tarde de pasar revista y terminando el desfile, Abelardo Mendoza Leiva, que vestía camisa blanca con rayas, pantalón azul y zapatos amarillos, se acerca y le dispara por la espalda, pues, ¿no? Y el hombre más poderoso de ese momento en el Perú cae herido de muerte. Leiva corre, pero los agentes de seguridad lo terminan asesinando y lo terminan liquidando. Sánchez Cerro es llevado al hospital, donde pues prácticamente muere. Muy bien, pasemos ahora sí a
la práctica domiciliaria. ¿Qué tienes que hacer? Aquí va. Elabora un informe sobre el asesinato de Sánchez Cerro y acompáñalo de imágenes. Y también pues mencióname algunos otros magnicidios que han ocurrido en el Perú. Muy bien, no te olvides de darle like al video y suscribirte. Cuando yo publique el siguiente video, pues automáticamente esta campanita te avise y puedas estar atento. Muy bien, estudiante, nos estamos viendo. Suerte.